Bien, vamos a comenzar a trabajar con el cuerpo del elefante y lo haremos de la siguiente manera. Haremos un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. Cerramos y ajustamos. Vamos a hacer un aumento en cada punto anterior. Cuando terminemos la vuelta vamos a tener un total de 12 puntos. Aprovechamos de ir escondiendo la hebra de inicio. Tengan a la mano un marcador de puntos, un resto de hilo para saber dónde iniciamos, dónde vamos a terminar las vueltas. Bien, en la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo, ahí vamos a colocar el marcador. Y continuaremos la secuencia con un aumento. Vamos a ir haciendo eso por toda la vuelta. Un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento. Cuando finalicemos esta vuelta, lo vamos a hacer con un total de 18 puntos. Bien, en la siguiente vuelta vamos a realizar una secuencia de dos puntos bajos seguidos y un aumento. Pero como ya lo hemos hecho anteriormente, dividimos, hacemos un punto bajo, un aumento y ahora sí hacemos la secuencia que les indiqué, 1, 2, un aumento, 1, 2, un aumento. Vamos a ir haciendo eso por toda la vuelta. Cuando lleguemos al final nos vamos a encontrar con un puntito solo, lo trabajamos, completaríamos ahí la secuencia. Cuando finalicemos esta vuelta vamos a tener un total de 24 puntos. En la quinta vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos seguidos y un aumento. 2, 3 y un aumento. Vamos a ir haciendo eso por toda la vuelta y cuando finalicemos vamos a tener un total de 30 puntos. Ya para la sexta vuelta nos corresponde hacer una secuencia de 4 puntos bajos seguidos y un aumento. Haremos 1, 2, aumento, 1, 2, 3, 4, aumento. Recuerden que vamos a seguir trabajando 4 puntos bajos, un aumento hasta que lleguemos al final de la vuelta. Vamos a tener 2 puntos libres y los trabajamos, que ahí completaríamos esa secuencia. Cuando finalicemos la vuelta vamos a tener un total de 36 puntos. En la séptima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos seguidos y un aumento. Cuando nosotros finalicemos esta vuelta vamos a tener un total de 42 puntos. Ahora nos corresponde hacer una secuencia de 6 puntos bajos seguidos y un aumento. Lo vamos a dividir, haremos 1, 2, 3, aumento. Ahora si hacemos la secuencia regular, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aumentamos. Vamos a ir haciendo 6 puntos bajos, un aumento hasta que lleguemos al final. Cuando nosotros lleguemos al final vamos a tener 3 puntitos ahí y finalizamos esa vuelta.
Para la vuelta número 9 vamos a hacer una secuencia ya de 7 puntos bajos seguidos y un aumento. Cuando nosotros finalicemos esta vuelta haciendo 7 puntos bajos y un aumento, vamos a tener un total de 54 puntos. Para la vuelta 10 nos corresponde hacer 8 puntos bajos y un aumento. Lo vamos a dividir también. Haremos 1, 2, 3, 4, aumento. Y ahora sí hacemos la secuencia. 8 puntos bajos seguidos, un aumento. 8 puntos bajos seguidos, un aumento. Eso lo vamos a hacer por toda la vuelta. Cuando lleguemos aquí al final vamos a tener 4 puntos libres. Lo trabajamos y completamos ahí la secuencia. Al terminar vamos a tener un total de 60 puntos. Bien, ahora vamos a trabajar ya la última vuelta en la cual vamos a hacer aumento. Y la secuencia es de 9 puntos bajos seguidos y un aumento. Cuando nosotros finalicemos la vuelta vamos a trabajar con un total de 66 puntos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aumentamos y así seguimos por toda la vuelta. Bien, ahora trabajaremos desde la vuelta número 12 hasta la vuelta número 20 con 66 puntos. Punto sobre punto, sin aumento y sin disminución. Son un total de 9 vueltas. Eso va a ser lo que le va a dar altura al cuerpo. Muy bien, ya después de haber trabajado las vueltas, las 9 vueltas, así se ve. Y ahora vamos a trabajar a la inversa de lo que trabajamos anteriormente. Fíjense, vamos a comenzar haciendo una secuencia de 9 puntos bajos seguidos y una disminución. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, disminuimos. Vamos a ir haciendo eso por toda la vuelta y al finalizar vamos a tener 60 puntos. Lista esa secuencia, entonces ahora vamos a trabajar dos vueltas de punto sobre punto, sin aumento y sin disminución, solamente con 60 puntos. Ahora vamos a trabajar una secuencia de 8 puntos bajos seguidos y una disminución, pero lo vamos a dividir. Vamos a hacer 2, 3, 4, disminuimos. Y ahora sí hacemos la secuencia de 8 puntos bajos seguidos y una disminución. Cuando nosotros finalicemos la vuelta, nos vamos a quedar con un total de 54 puntos y vamos a trabajar dos vueltas de punto sobre punto solamente con 54 puntos. Bien, después de haber trabajado esas dos vueltas que les indiqué ahí de punto sobre punto, vamos nuevamente a disminuir y lo haremos con 7 puntos bajos seguidos y una disminución. Cuando nosotros terminemos esta vuelta haciendo esta secuencia, vamos a tener un total de 48 puntos. Y vamos a trabajar una vuelta de punto sobre punto, sin aumento y sin disminución, solamente con 48 puntos. Ahora nos corresponde trabajar una secuencia de 6 puntos bajos seguidos y una disminución. Y nuevamente vamos a dividir. Vamos a hacer 1, 2, 3, disminuimos. Y ahora sí continuamos con la secuencia de 6 puntos bajos seguidos y una disminución hasta finalizar la vuelta. 6 puntos bajos seguidos, una disminución. Cuando ustedes finalicen esa vuelta, les van a quedar un total de 42 puntos. Entonces allí van a hacer dos vueltas de punto sobre punto
sin aumentos y sin disminución, solamente con esos 42 puntos. Ya si desean pueden comenzar a rellenar. Así se está viendo el cuerpo de la elefantita. En este caso ahora vamos a hacer otra secuencia de disminución y va a ser de 5 puntos bajos seguidos y una disminución. Vamos a ir trabajando esa secuencia por toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, disminuimos. Cuando nosotros terminemos acá de disminuir, nos vamos a quedar con 36 puntos. Y luego de tener esos 36 puntos, vamos a hacer una nueva vuelta, simplemente de punto sobre punto, sin aumento y sin disminución, solamente con 36. Ahora trabajaremos una secuencia de 4 puntos bajos seguidos y una disminución. Lo pueden dividir, hacemos 2 puntos, disminuimos. Y ahora sí hacemos la secuencia de 4 puntos bajos seguidos y una disminución. Vamos a ir haciendo esos 4 puntos bajos seguidos y una disminución hasta finalizar la vuelta. Cuando terminemos vamos a tener 30 puntos. Haremos una carrera de punto sobre punto sin aumento, sin disminución, solamente con 30 puntos. Y continuamos ya con la última vuelta que vamos en la cual vamos a disminuir. Bien, ahora vamos a hacer la última vuelta en la cual vamos a disminuir. Lo haremos con una secuencia de 1, 2 y 3 puntos y una disminución. Vamos a ir haciendo eso por toda la vuelta. 3 puntos bajos, una disminución. Cuando finalicemos nos van a quedar 24 puntos, que son los mismos 24 puntos con los cuales terminamos la cabeza de la elefantita. Entonces, vamos a hacer luego la unión. Y ahí lo vamos a colocar. Y luego haremos los brazos y las patas. Vamos a comenzar a trabajar con la pata trasera del elefante y lo haremos de la siguiente manera. Un nudito y haremos 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En el punto número 6 vamos a comenzar a trabajar y vamos a hacer un punto bajo. Ahí. Otro punto bajo, 2. Otro punto bajo, 3. Otro punto bajo, 4. Otro punto bajo, 5. Haremos 5 puntos bajos. En el punto que nos está sobrando, ahí vamos a hacer un aumento. O sea, es decir, vamos a hacer 2 puntos bajos en el mismo punto. Eso nos va a ayudar a girar. Haremos ahora 5 puntos bajos, donde mismo hicimos los 5 puntos bajos anteriores. Haremos 5 puntos bajos. Bien, después de haber hecho esos 5, vamos a comenzar a trabajar en espiral. Vamos a hacer la segunda vuelta con una secuencia de un punto bajo. Ahí hacemos el punto bajo y colocamos el marcador de puntos. Hacemos un aumento y vamos a ir haciendo esa secuencia por toda la vuelta. Un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento. Vamos a ir haciendo eso por toda la vuelta. Cuando finalicemos vamos a tener un total de 18 puntos. En esta siguiente vuelta nos corresponde hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos y un aumento. Vamos a dividir, vamos a hacer un punto bajo
En el siguiente hacemos un aumento. Y ahora sí vamos a ir haciendo la secuencia regular de 1, 2 y un aumento. Vamos a ir haciendo eso por toda la vuelta. Dos puntos bajos, un aumento. Cuando lleguemos acá, nos va a faltar este punto por trabajar. Lo trabajamos y completamos la secuencia. Cuando finalicemos, vamos a tener un total de 24 puntos. Ahora realizaremos una secuencia de 3 puntos bajos seguidos y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Cuando nosotros finalicemos esta vuelta realizando esta secuencia, vamos a tener un total de 30 puntos. Bien, ahora nos corresponde hacer una secuencia de 4 puntos bajos seguidos y un aumento. Vamos a hacer 1, 2, aumentamos. Ahora sí hacemos la secuencia regular de 1, 2, 3, 4, aumento. Cuando finalicemos esta vuelta vamos a tener un total de 36 puntos. Bien, esta va a ser la cantidad de puntos con la cual vamos a trabajar el pie de la elefantita. Vamos a hacer 5 vueltas de punto sobre punto sin aumento y sin disminución, solamente con 36 puntos. Bien, ahora vamos a trabajar, vamos a hacer unas disminuciones. Haremos 14 puntos seguidos. Después de haber hecho esos 14 puntos, vamos a hacer 4 disminuciones. 1, 2, 3 y 4. Hacemos nuevamente 14 puntos y finalizamos esa vuelta. 1, 2. Bien, finalizamos la vuelta y vamos a hacer nuevamente en la siguiente vuelta 14 puntos. 1, 2, 3, 4. Bien, listos los 14 puntos, vamos a hacer ahora 2 disminuciones. Hacemos una. Hacemos la otra. 2. Y completamos. Y ahí cuando finalicemos esa vuelta, entonces vamos a quedar con 30 puntos. Vamos a trabajar 2 vueltas de punto sobre punto sin aumento y sin disminución. Solamente así con 30 puntos. Bien, después de haber hecho las 2 vueltas, se ve así, como con esta forma. Y ahora vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos y una disminución. Cuando nosotros finalicemos esta vuelta, vamos a tener un total de 24 puntos. Esos son con los que vamos a trabajar ya la pata trasera de la elefantita. Entonces, hacemos esta secuencia y les digo qué vamos a hacer a continuación. Ahora ya con esos 24 puntos vamos a trabajar un total de 12 vueltas sin aumento y sin disminución. Ese va a ser el tamaño que van a tener las patas traseras. Si ustedes quieren que queden más cortas, porque las patas de los elefantes son más cortas, le ponen menor cantidad de vuelta, todo es a su gusto, miren. Por ejemplo, ya yo tengo esta hecha, déjenme subir acá. Se vería así, este es el cuerpo, ya está relleno.
Miren la cabeza acá. La cabeza, el cuerpo. Y entonces aquí la patita. Si quieren lo pueden poner más corto y se la ponen más adelante. Así. Y así vamos. Entonces, 12 vueltas sin aumento y sin disminución, solamente con 24 puntos. Vamos a comenzar a trabajar con la patita delantera de la elefantita. Lo vamos a hacer realizando un anillo mágico y dentro de ese anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. Una vez que tengamos esos 6 puntos bajos, vamos a cerrar, vamos a ajustar y vamos a realizar la segunda vuelta con un aumento en cada uno de los puntos anteriores. Hacemos una cadena, en ese mismo punto hacemos un punto bajo y vamos a ir haciendo aumentos por toda la vuelta. Cuando finalicemos vamos a tener 12 puntos. Para la tercera vuelta vamos a colocar un punto bajo, vamos a hacer un punto bajo, colocamos un marcador. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento y vamos a ir trabajando esa secuencia por toda la vuelta, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento. Cuando nosotros finalicemos esa vuelta vamos a tener un total de 18 puntos. Ahora vamos a realizar en esta cuarta vuelta una secuencia de 2 puntos bajos seguidos y un aumento. Haremos primero un punto bajo, en el siguiente un aumento y ahora sí vamos a hacer la secuencia que les indiqué de 1, 2, aumento. Vamos a ir haciendo 1, 2, aumento hasta finalizar la vuelta. Cuando finalicemos vamos a tener un total de 24 puntos. Bien, ya con los 24 puntos, ahora vamos a realizar una vuelta de punto sobre punto sin aumento y sin disminución, solamente con esos 24 puntos. Ese va a ser el ancho del cual vamos a hacer la patita delantera. Ya a partir de ahora vamos a ir haciendo cambios de colores. Si ustedes no van a realizar cambio de color, como lo indica el video, siguen la secuencia normal de un solo color. Bien, ahora vamos a trabajar nuevamente una vuelta de punto sobre punto, pero solamente tomando la hebra de atrás. Vamos a deslizarnos, vamos a entrar por la parte de acá y halamos la hebra hacia adentro. Traemos esa hebra hacia adentro. Ahí vamos a tomar entonces esta hebra y la hebra que traemos tejiendo y vamos a hacer un punto. Vamos ahora a trabajar punto sobre punto, pero tomando solamente esa hebra de la parte de atrás. Bien, vamos a hacer ahora un cambio de color. Nos vamos a deslizar. Vamos al siguiente punto, en vez de agarrar la hebra rosada, vamos a agarrar la hebra azul. Y vamos a trabajar 3 vueltas de punto sobre punto sin aumento y sin disminución. Con el color rosado, perdón, con el color moradito. Bien, listas las 3 vueltas, vamos a hacer nuevamente un cambio de color y vamos a trabajar con el color azul. Vamos a hacer 2 vueltas de punto sobre punto. No vayan a cambiar el hilo todavía, que vamos a realizar una vuelta de disminuciones.
Fíjense, hasta el momento hemos trabajado lo siguiente. 6, 12, 18, 24. Hicimos una vuelta de punto sobre punto sin aumento y sin disminución. La siguiente vuelta fue también de 24 puntos, solamente tomando la hebra de atrás. Trabajamos 3 vueltas en color moradito y ahora vamos a trabajar 2 vueltas en color azul sin aumento, sin disminución, y la siguiente la vamos a trabajar con disminución. Así vamos entonces. 2 vueltas sin aumento, sin disminución, solamente con 24 puntos. Ahora vamos a trabajar una secuencia de 1, 2, 3, 4 y una disminución. Vamos a ir haciendo eso por toda la vuelta. Cuando finalicemos nos van a quedar solamente 20 puntos. 3, 4, disminuimos. Teníamos 24, ahora vamos a quedar con 20. 1, 2, 3, 4, disminuimos. Ahora vamos a hacer un cambio de color y vamos a trabajar 6 vueltas de punto sobre punto sin aumento y sin disminución. Yo en este caso la voy a dividir, voy a trabajar 3 en color amarillo y 3 en color verde agua. 6 vueltas sin aumento y sin disminución, solamente con 20 puntos. Bien, ahora voy a cambiar al color blanco. Y vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos seguidos y una disminución. Si nosotros estamos trabajando con 20 puntos, vamos a quedar ahora trabajando solamente con 16. Entonces, con estos 16 puntos vamos a hacer 4 vueltas. Bien, después de haber hecho esas 4 vueltas, vamos a comenzar a colocarle relleno. Y vamos a continuar tejiendo punto sobre punto por 7 vueltas más. Entonces, aquí trabajamos la vuelta de disminución y luego de eso trabajamos 1, 2, 3, 4 vueltas de punto sobre punto y ahora vamos a hacer 7 vueltas más de punto sobre punto, solamente con 16 puntos que son los que nos están quedando ahí. Ese va a ser el ancho de la patita delantera de la elefantita. Bien, así nos queda entonces la patita delantera. Vamos a terminar de rellenar y vamos a unir. Vamos a doblarla. Colocarle suficiente relleno. Ahí. Luego que le coloquemos la cantidad de relleno, vamos a doblar así de esta forma y vamos a unirla para cerrarla. Vamos a ir tomando un punto y un punto. Uno.
Cortamos una hebra lo suficientemente larga como para pegarla al cuerpo. Y vamos a hacer la unión ya de todas las piezas. Tenemos todo ya. Las orejitas, ya yo las terminé de pegar. La trompa. Vamos a hacer antes de, vamos a hacerle el bordado de los ojitos. Bien, para el bordado de los ojitos vamos a entrar por la parte de atrás y nos vamos a ir aquí y nos vamos a ir aquí al centro del ojito, la parte de abajo. Luego nos vamos acá al centro nuevamente y bajamos a donde queramos que nos queden las pestañas. Ahí hacemos una. Y dos pestañas. Y vamos a calcular dónde queremos que le quede una ceja. Ahí. Bajamos y nos vamos acá al otro lado. Bajamos aquí un poquito, nos vamos al centro. Nos vamos nuevamente al centro. Que ahora le pueden poner tres pestañitas. Le hacen otra ahí. No me voy a devolver acá porque solamente le hice dos aquí. Entonces vuelvo acá y le saco la tercera. Y ya ahí nos devolvemos por la parte en la que entramos. Bien. Hacemos un nudito. Luego eso lo vamos a esconder. ¿Recuerdan cuando les dije al inicio del video que si tenían una barrita de silicón, la podíamos utilizar para la parte de la unión del cuerpo? Bueno, ahora la vamos a utilizar. Para la parte del cuerpo, de la unión del cuerpo, vamos a terminar aquí.
Aquí vamos a decidir si queremos utilizar la hebra del cuerpo o la hebra de la cabeza. Yo prefiero utilizar la hebra de la cabeza para hacer la unión. Entonces, nos vamos aquí al siguiente punto. Okay. Traemos la hebra. Cerramos allí. Bien. Nos vamos aquí a la parte de la cabeza. Vamos aquí al siguiente punto. Entonces, si tienen la barrita de silicón, la van a doblar de esta forma, así como triangular. Y vamos a abrir un espacio aquí en la parte de la cabeza. La introducimos ahí. Y esta otra parte va a ir al cuerpo. Abrimos acá en la parte de adentro un poco y situamos. Bien, como la parte del cuerpo no tiene necesariamente una forma específica, no hay problema, no hay necesidad de utilizar alfileres. Vamos a ir tomando un punto de la parte de abajo y un punto de la parte de la cabeza. Ahí. Y vamos a ir ajustando fuerte, porque como le estamos colocando la barrita de silicón en la parte de adentro, está un poquito tenso. Y vamos a ir cosiendo un punto de abajo, un punto de arriba. Antes de cerrar, colóquenle otro poquito de relleno porque siempre le falta como un poquito ahí en esa parte. Voy a ir haciendo la unión. Cuando me falte un poquito para terminar, les muestro. Bien, aquí ya me falta un poquito y como les dije, vamos a colocarle más relleno ahí en esa parte. Nos ayudamos de, puede ser la misma aguja, la parte de atrás o si tienen una paletita de madera, para irle colocando relleno en esas áreas en las cuales le falta. Porque si terminamos de cerrar ya va a ser difícil colocarle. Bien, yo creo que ya continuamos entonces haciendo la unión de la cabeza. Les digo cómo vamos a colocar las patitas, las de arriba y las de abajo. Y luego vamos a hacer el vestido, el lazo. Eso lo vamos a dejar para el otro video. Vamos a dividir este tutorial en dos porque realmente está bastante extenso. Yo espero que hasta el momento hayan entendido perfectamente que la elaboran, lo pueden hacer en un solo color, no necesariamente tiene que ser arco iris. Ustedes saben el significado de esta elefantita. Entonces,
Pueden trabajar en un solo color, pueden hacer la combinación que a ustedes les guste. Aproximadamente se gastan de color blanco, si lo combinamos, unos 150 gramos. 150 gramos de hilo blanco. Y de los otros hilos pueden ser aproximadamente 25 de cada color. Del rosado vamos a gastar un poquito más porque ese va a ser el color base de el vestidito. Entonces, y ahí estamos terminando. Así se ve. Para los brazos, vamos a calcular acá aproximadamente, nos vamos a guiar por la orejita. Y acá entonces le vamos a colocar el brazo o la patita delantera, patita de arriba. Y vamos a ir haciendo lo mismo, tomando un puntico de abajo, un puntico del brazo. Ahí. Bien, yo lo voy a dejar hasta ahí. Me quería era que me entendieran la explicación y les voy a decir cómo van a colocar la parte de la patita. Entonces, la patita la van a coser de igual forma. También se van a guiar por la orejita. Esa va a ser nuestra guía. Aquí calculamos y aquí a la mitad. Ahí. Y vamos a ir haciendo la unión. Con la patita hay algo que deben hacer. Y es que después que ustedes hagan esta costura acá, entonces vamos a venirnos por aquí, por toda esta área. Y vamos a hacer otra tomando esta de aquí. Vamos a ir haciendo, por ejemplo, así, cosiendo todo eso para que la patita cuando se mueva no quede así suelta. Bien, entonces yo voy a seguir haciendo la unión y les muestro. Ya vamos a dejar para el otro video lo que es la parte del vestidito. Bueno, señoritas, espero que les haya gustado la explicación del video. Quiero disculparme porque la segunda parte no salió inmediatamente después de la primera. Tuve un inconveniente súper fuerte con el teléfono y perdí varios videos. Entre ellos perdí la parte en la cual hacía la explicación del vestidito y del lazo. El lazo lo pueden elaborar con puntos altos, son dos rectángulos y luego lo van a unir. Y la parte de la falda. Entonces van a tomar la circunferencia total de la cintura de la elefantita y van a trabajar dos vueltas de aumento y luego le van a dar el largo deseado. Con otro color le pueden hacer los tirantes que vienen siendo unas cadenas. Comenzamos a tejer con punticos bajos, hacemos unas cadenas que van a ser los tirantes, seguimos trabajando con puntos bajos unida ya a la faldita y así vamos a hacer eso. Yo trataré de hacerles un video explicándoles esa parte, pero se me dificulta un poco ahora con la situación del teléfono. Pero espero que les sirva, que las ayude. Le pueden hacer una ropita diferente, todo a elección de ustedes. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho.